Bueno, ahora que ha fracasado Pedro Sánchez en su primera votación y que previsiblemente fracasará en la segunda el viernes, se abre un nuevo tiempo político, abrimos cada día nuevos tiempos políticos en este país. Pero es verdad que todo el mundo gira los ojos ahora hacia Mariano Rajoy a partir del lunes. Rajoy tiene que liderar la gran coalición con ofertas reales, creíbles. A partir del lunes tiene que atraerse a un enemigo tan declarado como Pedro Sánchez. Y tiene que conseguir que de aquí al 3 de mayo, que es el plazo que fija la ley para disolver las Cortes si no hay un acuerdo de investidura, volver creíble su oferta de gobierno de gran coalición con los partidos constitucionalistas. Es verdad que ahora se ha alejado un poco de Ciudadanos porque ayer Rivera no ya insinuó, sino que pidió a las propias bases del PP y al aparato del partido que descabezara al marianismo, que le cortara la cabeza a Rajoy si querían avanzar hacia ese pacto de gran coalición, cosa que ha sentado muy mal, evidentemente, en la Moncloa y en Génova, y que aleja, de momento, porque tampoco es una ruptura, no hay ningún puente volado con Ciudadanos y el PP, aunque es verdad que hay un cierto resquemor ahora mismo, ¿no? Yo creo que se abre el tiempo político de intentar, por parte de Rajoy, recuperar la iniciativa política. Lo que pasa es que yo pienso que no se va a presentar ante el rey para que le encargue formar gobierno porque no va a conseguir que cambie las cosas sustancialmente respecto de la etapa anterior. Así que yo creo que estamos abocados a unas nuevas elecciones, a no ser que se dé una sorpresa al estilo catalán y a última hora, en la noche del 2 de mayo, se alcance un acuerdo de investidura que yo veo más lejos que nunca.